Señor Wonka, estoy muy, muy, muy ocupado, señor. Quiero preguntarle acerca de los chocolates. Ay. La ración vitalicia de chocolates para Charlie, ¿cuándo la recibirá? Nunca. ¿Por qué? Porque rompió el reglamento. ¿Reglamento? No vimos ningún reglamento, ¿verdad? ¡Un error, señor! ¡Un error! De acuerdo con el artículo 37B del contrato que él firmó, claramente se entiende que toda oferta será nula e inválida si... Mire, puede leerlo usted mismo en esta copia fotostática. Yo, el suscrito, perderé todos los derechos, privilegios y prebendas aquí contenidas, etcétera, etcétera. Pax mentis incendium gloria cultum, etcétera, etcétera. Me nobis quelitor de la casum. Todo está allí en blanco y negro tan claro como el cristal. Ustedes robaron una Everflota, chocaron contra el techo que ahora tendrá que lavarse y esterilizarse y no les doy nada. Lo perdieron. Así que adiós, señor. Es usted... sinvergüenza y ladrón. ¡Eso es lo que es! ¿Cómo pudo hacer una cosa como esta? ¡Ilusionar a un pobre niño y luego destruir sus sueños sin piedad! ¡Es usted un monstruo inhumano! ¡He dicho adiós! Vámonos, Charlie. Vámonos de aquí. Me desquitaré de él, aunque sea lo último que haga. Si vale nada quiere un chuparrico, se lo daré. Señor Wonka. Una buena acción ha iluminado el mundo. Charlie. Hijo mío. ¡Has triunfado! ¡Has ganado! ¡Lo hiciste! ¡Sabía que lo harías! ¡Sabía que ganarías! Ah, Charlie, perdóname por ponerte a prueba. Te pido una disculpa. Pase, señor Wilkinson. Charlie, este es el señor Wilkinson. Es un placer. ¿Vale nada? No, no es vale nada. Trabaja para mí. ¿Para usted? Charlie, te puse a prueba y la pasaste. Has ganado. ¿Y qué ganó? El premio mayor, amigo, el maravilloso premio mayor. ¿Los chocolates? Los chocolates, sí, los chocolates, pero eso es solo el principio. Tenemos que empezar, que comenzar. Hay tanto tiempo y tan poco que hacer. Piénsalo en reversa. Por aquí, por favor, iremos